Hola chicos, física 17, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. El pobre lenguaje lo estamos utilizando todos los días para física, para matemáticas y nunca tenemos un detalle con él. Lo vamos a tener hoy. Vamos a ver morfológicamente qué son estas palabras. Movimiento, un nombre. Tú sabes que en la digitalización que hemos hecho del análisis morfológico, que puedes verla en los vídeos de lenguaje, el nombre le habíamos adjudicado el 1. Rectilíneo es un adjetivo, y el adjetivo le habíamos adjudicado un 3. Acelerado es otro adjetivo. Oiga, y uniformemente es de aquellos adverbios que secretamente comunicaban a los adjetivos con ellos. Aquella puerta secreta que decíamos que los adverbios eran capaces de comunicarse con los adjetivos para echar una charradeta, para charlar un poco. Bueno, pues aquí tienes el uniformemente, que es un adverbio, de modo que modifica al acelerado, que modifica a este adjetivo. O sea que tenemos un nombre, dos adjetivos, de los cuales el segundo, acelerado, está modificado por este adverbio de modo uniformemente acelerado. Yo creo que de las cuatro palabras sabemos el significado, y ahora vamos ya al significado de tres. Movimiento, hombre, pues algo que se mueve, decimos, ahí hay un movimiento, una masa que se mueve, un cuerpo que se mueve. Rectilíneo, ya lo sabemos del movimiento anterior, del MRU, del movimiento rectilíneo y uniforme. Rectilíneo, con la misma palabra lo dice, que prima en línea recta. Y uniformemente, nos lo podemos imaginar porque sabemos lo que es uniforme. Uniforme significa siempre igual, siempre igual. Los niños llevan uniforme, siempre vestidos igual, siempre vestidos igual, todos igual. Uniforme, una forma, una forma. Ahora, uniformemente ya significa que algo se hace a ritmo o de manera siempre igual. ¿Qué es lo que va a ser uniforme aquí? Uniformemente va a ser el segundo adjetivo, acelerado. ¿Pero qué es acelerado? Ahí es donde vamos, a este vídeo. Cambiamos de escenario, del lenguaje, nos pasamos ya al interior del coche del papá. Tú vas sentado al lado de tu padre y ves que en ese reloj que él tiene delante, que llamamos velocímetro, que como la palabra indica, pues veloci, velocidad, y metro, medida, medida de la velocidad. Y tiene muchos números, desde el 0, pasando por el 10, el 20, el 30, 40, 50, 60, etcétera, etcétera, hasta aquí. Y en el centro hay una aguja que va marcando la velocidad a la que va el coche. Imagínate que tu padre lleva un rato ya un poco larguillo, y tiene la aguja que no se mueve. Y tú dices, papi, ¿que se ha estropeado el velocímetro, que la aguja no se mueve? Dice, no, es que vamos a velocidad constante. Vamos siempre, o estamos yendo a 50. ¿Qué significa? Pues muy fácil, que si tú a partir de ese momento en tu reloj cronometras y marcas una hora, en una hora el coche, desde ese momento que tú hiciste clic, correrá 50 kilómetros. Por eso vamos a 50 kilómetros cada hora. Lógico, eso es la velocidad. Muy bien. Entonces le dices, papi, es que no sé si vamos a llegar a tiempo. ¿Por qué no aceleras un poco? Jaramba, ya has soltado la palabra acelerar. Ah, pues tú entonces ya sabes lo que es acelerar. Tú ya sabes lo que es acelerar. Y entonces tu padre pisa un poquito el acelerador y ves cómo esta aguja se mueve. Y mientras se mueve, en el momento en que está moviéndose la aguja, tú dices, mi padre ya está acelerando. Si se para otra vez, qué sé yo, se ha parado en el 70... dices, mi padre ya no está acelerando. O sea que acelerar solo será mientras la aguja sube. ¿Tú la ves en movimiento? Hay aceleración. ¿Ves que la aguja está quieta? Donde sea, ¿eh? Aquí, 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 pero quieta.
tú dices, no hay aceleración. ¿Qué es no hay aceleración? Bueno, pues en física no hay aceleración sería que la aceleración es cero, no hay y no haber es cero. Oiga, y cuando se mueve ya no será cero, efectivamente, ya no será cero. Y en física se expresa con una magnitud, con números. ¿Y de dónde sacamos esos números? Porque, claro, una cosa es los números de la velocidad y otra cosa serán los números de la aceleración, que es esta nueva magnitud que estamos estudiando ahora. Pues bueno, vamos a sacarla del sentido común, ¿eh? Siempre que veas tú que cambia la velocidad, que la aguja se mueve, dices que hay aceleración. Sí, pues vamos a ver. O sea, cambia la velocidad. ¿Cuánto ha cambiado? Y empezamos a dar números. ¿Cuánto ha cambiado? Pues mira, imagínate que la velocidad ha cambiado de 50 a 70. Entonces, para calcular cuánto ha cambiado son 20. Pero ese 20, ¿de dónde lo sacamos? Mentalmente, aunque no lo hayamos ni siquiera pensado, es que hemos hecho 70 menos 50. ¿Me entiendes? O sea que la velocidad, ¿eh?, la variación de velocidad ha sido la velocidad final, la velocidad final que ha sido 70, menos la velocidad del principio, la inicial. En el momento en que tú lo dijiste, papi, acelera. ¿Cuál era esa velocidad? Que para nosotros va a ser la inicial de la aceleración. Hasta aquí, aquí no había aceleración. Desde aquí hasta aquí ha habido aceleración. Y estamos calculando qué aceleración ha habido. Entonces decimos, ¿cuánto ha variado la velocidad? 70 menos 50. 70, velocidad final, menos 50, velocidad inicial. ¿Eh? Eso sería la aceleración. Pero, ojo, tu padre lo ha hecho muy despacio, es decir, que la aguja iba así. O lo ha hecho más deprisa. Ahí va así. Y se ha parado. Ah, o sea que se puede acelerar más despacio y más deprisa. Eso también tiene que estar representado por un número. Y hemos dicho deprisa y despacio. ¿Qué es eso? Deprisa y despacio es tiempo. Entonces, diremos que la aceleración es lo que cambia la velocidad por cada unidad de tiempo. Es decir, por cada segundo que pasaba, ¿cuánto avanzaba esta aguja? No sé, lo que sabemos, o lo que tú cronometraste, que la aguja se estuvo moviendo durante 10 segundos. Entonces diremos, esto lo hizo por cada 10 segundos. ¿Ah? O sea que la aceleración, según esta fórmula que estamos fabricando, acelera más cuanto mayor es el cambio de velocidad. Es decir, si en vez de pasar a 50 hubiera pasado a 90, ¡yum! Claro, y será menor cuanto más tiempo dedique a hacerlo. Si ha tardado ahí 40 segundos porque la aguja ha ido así, poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco, sí acelera, pero muy poquito a poco. Lo ha hecho en 40 segundos. Entonces, se dice que es directamente proporcional, es decir, que aumenta si aumenta el cambio de velocidad y disminuye si aumenta el tiempo. Es inversamente proporcional al tiempo. ¿Inverso qué significa? Que cuando esta aumenta, esto disminuye. Y al revés, que cuando esto disminuye, que cuando esto aumente, esta disminuye. ¿Eh? Son, la aceleración depende, por lo tanto, de dos criterios, dos conceptos, dos ideas. La velocidad y el tiempo. A más velocidad, más aceleración. A más tiempo, menos aceleración. Esto es directo, a más, más. Y esto es inverso, a más, menos. Por eso va este en el numerador y este en el denominador. Este razonamiento que te he hecho sirve para todas las fórmulas de física. ¿Eh? Cuando es directamente proporcional, es decir, que a más de esto, va arriba. Y cuando sea lo contrario, a más menos o a menos más, va
abajo. Vamos a ver ya este problema, que no es que sea un problema, es una situación, ¿eh? Tú le cronometraste a tu padre y pasó de 50 a 70 en 10 segundos. En 10 segundos. Vamos a ver cómo decimos que es la aceleración. Vamos a tener un problema añadido, que no me gustaría que me hubiera tocado aquí. Pero es que claro, como lo quiero hacer tan real, y es que la velocidad la hemos cogido en kilómetros partido por hora. Es decir, un espacio y un tiempo. Kilómetros en espacio, tiempo, hora. Sin embargo, aquí el tiempo lo hemos cogido también en segundos. O sea que en esta misma fórmula estamos mezclando hora de kilómetros partido por hora y segundos. Tendremos que hacer nuestras multiplicaciones de por uno los factores de conversión para esto. Y la aceleración no se suele dar también con una longitud, con un espacio tan largo, con kilómetros. Se suele dar con metros. Metros por segundo. Metros partido por kilómetros partido por hora. Y estos 10 segundos, pues 10 segundos. Y como hemos dicho que la aceleración queremos cogerla en unidades de longitud de metro y en unidades de tiempo segundo, vamos a multiplicar por los unos, por los factores de conversión, que nos dejen solo metros y segundos. Tenemos que eliminar al kilómetro y a la hora. Pero primero vamos a ver cómo están colocados ellos, antes de meterles la multiplicación del 1. ¿Eh? Porque aquí tienes una fracción, kilómetros partido por hora, partido por segundo. Oiga, también tenemos 20 partido por 10, que para una vez que es fácil, vamos a hacerlo. Vale, pues hagámoslo. 20 entre 10 a 2. O sea que la aceleración es 2, ¿qué? Bueno, pues serán 2 por lo de arriba, kilómetro partido por hora. ¿Eh? Y ahora, partido por segundo, entre segundo partido por 1. Muy bien. Oiga, pero el entre, ¿no es mejor que lo pongamos por? Sí, señor, mejor. Para factores de conversión siempre, procurar que esté esto multiplicando. Y ya lo sabes, una multiplicación de fracciones, para poner multiplicado, hay que invertir el segundo. O sea que vamos a venir aquí para tener más espacio y diremos que la aceleración es 2 kilómetro partido por hora y por el inverso de este, que será 1 partido por segundo. Y ahora vamos a meter ya los factores de conversión. Y diremos, un factor de conversión que se cargue, que elimine al kilómetro, pues será el que tenga kilómetro abajo, vamos a poner un kilómetro, y arriba ponemos 1000 metros. 1000 metros. 1000 metros entre un kilómetro es 1. Por, ahora otro que se cargue a la hora. No al segundo, a la hora. Entonces sería por una hora partido por 3600 segundos. Y lo que nos estamos cargando es el velocímetro. Pero bueno, como ya hemos hecho uso de él, aunque lo mutilemos un pelín, no se va a quejar, ¿eh? No se va a quejar. Ahí tenemos el trocito de velocímetro para volverlo a mirar cuando haga falta. O sea, partido por segundo. Bueno, pues ahora vamos ya a tachar, a simplificar. Y se quedará kilómetros con kilómetros. Horas con horas. Vale. Y se queda que la aceleración es 2 por 1 por 1000 y por 1 son 2000. ¿2000 qué? Metros. Partido por 1 por 1 por 1 por 3600. 3600. ¡Ojo! Segundos por segundos. Ah, por segundos al cuadrado. Tú multiplicabas 2 por 2, 2 al cuadrado. Paco por Paco, Paco al cuadrado. Por segundo, segundo al cuadrado. Segundos al cuadrado.
Simplificamos los números, decimos entre 100, entre 100. Y 20 entre 36, pues será entre 2 a 10, entre 2 a 18, entre 2 a 5, entre 2 a 9, 5 entre 9, 5 entre 9, pues divido 5 entre 9, que será a 0, no cabe, cojo las décimas, y digo ahora 5 por 9, 45, al 55. Cojo las centésimas, 50 entre 9 a 5 centésimas, y así sucesivamente. Vale, pues ya tenemos 0,55. Ya no cogemos más y diremos 0,55 que metros partido por segundo al cuadrado. Señores, esto es una aceleración. Fíjate en qué se da la aceleración, en metros partido por segundo al cuadrado. Y tú dirás, oiga, eso de segundo al cuadrado no lo veo yo muy bien. Bueno, pues te lo descompongo un poquito, para que lo veas. Esto metro de segundo al cuadrado, se puede poner también así. Metros por segundo cada segundo. Porque este segundo se multiplicaría con este y quedaría el segundo cuadrado. ¿Qué es metro partido por segundo? Es una velocidad. Una velocidad cada tiempo. Una velocidad por cada tiempo. Claro. ¿Qué ha hecho tu padre? Pues mira, si eran 10 segundos, por cada segundo. Y de los 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Cuánto ha cambiado la velocidad por cada segundo? Es fácil. Si ha subido 20 y hay 10 segundos, significa que ha cambiado 2 de velocidad por cada segundo. 2 metros o 2 de velocidad, 2 de velocidad por cada segundo. Cambio de velocidad por cada segundo. Velocidad, metro partido por segundo, velocidad por cada segundo. Metro partido por segundo, velocidad por cada segundo. Cambio de velocidad por cambio o por unidad de tiempo. ¿Cuánto cambia la velocidad por cada unidad de tiempo? ¿Cuánto cambia la velocidad por cada segundo? Y por eso, a esta expresión es esta misma. Eso es la aceleración. Bien. No quiero cargarte más. Quiero que entiendas bien este concepto de aceleración. Cambio de velocidad es aceleración. Y cómo hemos resuelto el problema del coche sentado al lado de tu padre. No te he dicho muchas veces que es conveniente que repitas un vídeo. Bueno, pues este sí que es conveniente. Dos veces. Y a lo mejor otra, hasta que lo tengas súper claro, lo que es el concepto de aceleración y en qué unidades se da. Venga, hasta el siguiente.